Bueno, vamos a darle bien duro. Yo no sé cuándo veréis este game, los chavales de YouTube. Llevo intentando terminar con Tyr 3 días por lo menos. Siempre se rinden al minuto 5 o la partida es una mierda. Pero bueno, no se va a poder llegar al cap. Más que nada porque, bueno, hoy es día 25 y me voy. Y no sé qué día veréis este game. Pero entre eso y que los picks de mierda que juego, siempre pierdo menos 100 de elo si pierdo. Y estaba en 3.300, ahora estoy en 3.000. No me da, tío, para subir con estos picks de mierda. Es lo que hay. Y me ha nerfeado mucho, tío, baneando Evoke, Hércules, etcétera, etcétera. Y ahora casi siempre están permabanes Tyr y demás, ¿no? Pero bueno. ¿Está bien? No. Contra un Quirón, matchup rarete, la verdad, no te lo voy a negar. Encima se ha pillado Beach, no lo voy a poder pillar nunca, creo. Pero bueno, vamos a intentar ganar igualmente. Late, no sé si deberíamos ganar. Me da a mí que no. Pero bueno. Lo dicho, vamos a acabar la serie con un Tyr game. Porque no se puede, dije. Es imposible. Entre que me gocean mucho y que tengo picks de mierda, es rarete, la verdad. En fin, vamos a pillarnos full trans. Y a ver si vamos a hacer alguna play o algo ahora. Miguel, creo que dijo Scary Game. Sí, hoy en concreto vamos a hacer varias cosas. La primera es terminar este game. Luego nos iremos a Conques. Y también. También podemos hacer una tier list de cara al mundial, el de la solo, en mi opinión, lo que yo considere que está muy bien y tal. No es una guía exacta de lo que voy a jugar en el mundial, pero podría más o menos estar encaminado. No sé por qué ha taseado para allá, pero bueno, ahora está muerto. Vale. No sé si se ha gastado las beats pensando que estaba todavía en la otra estancia, pero bueno, mucha gente lo hace, tío, el de tirarse beats al knockout. Full paniqueo o algo, no sé. Pero bueno, nos llamamos a ir aquí, le gastamos las beats. Pero bueno, como ya he dicho, matchup de mierda. Se puede quitar mi 1 con su 1. Se puede quitar el stun de la ulti también con su 1 si lo hace rápido. También tiene su ulti. Su dash es inmune a mis knockups con el 1. Uf. Huele mal, la verdad, no te lo voy a negar. Huele mal de cojones, pero bueno. He jugado matchups peores, la verdad. Vamos a ir a invadir. Buen daño. Prepárense para los problemas. Más vale que teman. Para proteger al chat de la devastación. Y unir a los spammers dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de los bans y los mods. Para extender nuestros spams a las estrellas. El chat spam viaja a la velocidad de la luz. Rindanse mods o prepárense a luchar. Miau, así es. ¡Oh! Con la puta, tío. Estaba esperando a ver si me daseaba o no. Y el boss ha puesto a hacer el bufo, tío. Me quedo calvo, hermano. Ay, Dios mío, tío, qué dropeada. Debe ser culpa tuya, tortugo. Si una cagada ahí no matarlo, la verdad. Me llevaba el blue, me llevaba el red, me llegaba mi blue. Pero bueno, así no se rinde al minuto 5. Supongo.
Vale, vamos a vaquear. Espero que el pavo no vaya a hacer self-fire, la verdad. Qué palo. Es más, me lo podría hacer hasta yo. Vamos a aprovechar con el red. Vamos a cargar la pasiva ahora. O sea, vamos a cargar el full trance aquí. Y yo creo que me da para hacérmelo. No sé, este pavo quita bastante, ¿eh? Voy a tener que dejarlo low primero. Casco. Mantiene bien a rango. No sé si se ha vaqueado. Creo que sí. No sé si me dará tiempo ahora. A ver, nice. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice Abby? ¿Qué pasa, caos? Vamos a ir a darle presión al pavo. No basta, ¿veis? La gente no sé por qué hace esto, la verdad. Más que nada porque ahora te voy a tirar la torre sí o sí. La única manera que tienes es dejarme en paz y que me aburra antes de tirártela. Pero ahora sí, si te pokeo y vienes aquí, dejas que los minions entren, te tiro la torre mucho más fácil, tío. No sé. Lleva defensa ya, sí. Bitch. A ver, tampoco te pases de verga. A ver, va a tirar ulti, maybe. Vale. Tío, me cago vivo, tío, me cago vivo. Tengo que jugar otra. Bueno, partidita contra Nemesis. Me cago en los muertos. ¿Se me rendirán al minuto 5 o no? Shell. Ahí. Porque me quita tanto, tío. Me explica qué haces. Sorpresa. ¿No tira el shell? Este tío está fatal en la cabeza, tío. Está fatal, está fatal. Está fatal. Yo, Miguelito viene 6 con esos 12. Exacto, puchero con papitas, carnita, caldito, calentito, pero se me ha bozao tú el caldo, y mi abuela se ha resbalado y desnucado contra la bombona de butano, originándose a mí la desgracia de Navidad. Ahora, ¿quién cojones me hace las natillas? ¿No? ¿No? Tío, ¿tú ves normal el TTS que me acaba de poner, Javi? Aquí, me sigue sin tirar el puto shell. Es de coña, lo dice pavo. Bueno, pillamos trans, pillamos breastplate 1. La parte del buchero, la verdad.
¿Que se te ha resbalado la abuela o qué? Bueno, vamos a hacer midcams. Bajaste dos tonitos. Yo, rapid. Muchas gracias, mi loco, por los 7, tío. Qué putada está buena, saludito, tío. Y me lo roban los minions, tío. Esto es de coña, cabrón. Joder, y lo empotro ahí, tío. Y me lo roban los putos minions, tío. Es de coña. Puchero, puchero. Tremendo pucherazo me voy a llevar después de las fiestas. Patatitas y hamburguesas, bojamente. Sorpresa. Voy a hacer lo que quita la puta Nemesis, tío. ¿Qué cojones? Que no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Pensaba que me iba a chasear, la verdad. Este se va a rendir también, saludito. Lo presiento. Lo presiento, tío. Lo presiento que va a cascar un F6. Es que si no, no pega mucho, ¿no? Juntar dos games. Vaya matchup por el Nemesis. Ya es un matchup de mierda. Lo que pasa es que el pavo tampoco se ha pillado, viste, primero. No creo que le dé F6. Vale, vale, bueno. Feliz Navidad a todo menos a la Nemesis. Se ha dado cuenta de que no me mata. Lo que no sé es si lo mato yo aquí. Joder, ni mierda, Quito. Bueno, voy a ver si le robo el luz, aunque sea. Para ya. Mi regalo de Navidad no se supone que debía venir debajo del árbol. No. Este streaming es su regalo de Navidad. Tranquilo, tranquilo. Para, por favor. Ey. F6. Joder, ¿cómo están los Pix OP, saludito? No tira F6 ni Dios. Qué chavalito. Este huele a que me va a dar más de 15, pero bueno. Ya nos importa poco, ¿no? No me canceles, cabrón. Gracias. Hey, pequeña, ven para acá. Ven para acá, que si no, no puedo sacar resumidos.
Papá Noel le trajo esperanza a la necesidad. Joder. Picha, soy más hijos de puta que yo, ¿eh? Como me gusta. Ey, 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 ey. Vaya hot jukes, ¿eh? ¿Su 2 quitará más que mi 2-1? Es la pregunta. Para hacer el fire, digo. Dijiste tú, Tula, la bebida energética de todos los chilenos. Tomás, ¿podrías pasarme la Tula ancha? Ahí va la Tula. ¿Dijiste Tula? Nueva Tula boca ancha sabor pomelo suave, que importa el nombre. Tula, la bebida energética de todos los chilenos, que importa el nombre. Nanato, nanato, bájame la Tula. ¿Dijiste Tula? Punto, por supuesto, Tomás. Hola, Tula chica. Nueva Tula chica para gente grande. Tula, la bebida energética de todos los chilenos, que importa el nombre. Saludito. Quita el TTS a este hombre, por favor. Quillo, este pavo, ¿por qué me está persiguiendo? O sea, ¿qué le he hecho? Incesante, ¿eh? Presión. Medio rarete, ¿no? Bueno, voy a segundo intento, tío. ¿Qué dice Rodri? ¿Qué dice Reuner? No sé si me da tiempo ahora. Voy a ir, total. No tengo que hacer nada. Oh, mierda, ¿me ha tirado la torre? No me chasea, no... ¿Ahora no me chasea? ¿Me ha robado el blue? Joder. Yo creo que te quitan elos y ganas, ¿tú crees? El pavo no me parece tan jodidamente malo. Pero ahora ven, cabrón. Ahora ven. Soy su fan en el indicador ordinal masculino 1 y follower de su canal de Twitch desde antes de que tuviera éxito internacional. Gracias a él y su guía he mejorado mucho en Smite. Actualmente compito en Bullpit Latam Norte y estoy esperando para entrar a la liga brasileña. Todo gracias a Julio. Gracias, Tortugo, tío. Me alegra haberte podido ayudar. Que yo le quedé dar F6, Dios mío, tío. Joder, con los putos pisos B, tío. No le da F6 ni el tato, No le da F6 ni el tato, tío.
Bueno, vamos a ir a finisher. Favorito para ganar el mundial. Estoy súper desconectado y no sé ni qué equipo juegan. Hex Mambo. ¿Qué dice Shadow? Esperando para que diga lo que le voy a hacer. Vamos a aprender al F6 la próxima vez. Y no hacerme perder el tiempo. Bueno, podemos catalogarla como fracaso. Fracaso absoluto. Pero bueno, en mi defensa diré que la habíamos empezado antes. Antes del baneo de los Pixop. Que por cierto, ¿qué te he dicho, hermano? Más 30. Poco se habla de eso, ¿eh? Bueno, chavales, nos vemos en la próxima serie. Muchas gracias por el apoyo. Adiós.